Good evening. How are you? How are you doing in this night? What about the weather? ¿Cómo estaba el clima? How do you feel? A little cold? Yes. Cold, right? A little cold, yes. Ha estado un poco frío, ¿verdad? Well, guys, we are starting this night. So as you can see, we are in class number 2. And right now, I want to share my screen with you. Voy a compartir mi pantalla con ustedes para que ustedes vayan teniendo una idea de lo que vamos a estar viendo in this night. Okay, in this night, we are going to study about this one. That is, a ver, what about yesterday? ¿Qué recuerdan? Vaya, vamos a hacer un feedback sin ver. Un feedback. Feedback es un review, un repaso sobre lo que vimos el día de ayer. Pero necesito que me digan, a ver, que se acuerda, que aprendimos, ¿verdad? Que usted está consciente de lo que usted se recuerda, ¿verdad? De lo que usted se recuerda. Usted me va a tener que decir qué es lo que usted recuerda del día de ayer. But in English. Try to be in English. O sea, trate de hacerlo en inglés. Pero si no puede en inglés, no importa, comparta sus ideas en español, pero lo que usted vaya teniendo la posibilidad de decirlo en inglés, you can do it, okay? Usted lo puede hacer. Recuerde que si mediante vamos desarrollando nuestra lengua, es mucho más fácil todavía. A ver, what do you remember? ¿Qué recuerdan? Sin ver, por eso no he puesto la pantallita para que usted me lo diga. Quiero ver si anotó. Good night, teacher. Good evening. Ayer aprendimos sobre cómo presentarnos en inglés. Que era it's in night to meet you. Maestro. Ajá. Aprendimos también los nombres y los sobrenombres. Ajá. Yes. A decir él cuando nos referimos a él. Ajá. Y él a ella. Ajá. Y my. También sobre el apellido. Ok, excelente. Yes, gracias. Thank you, Yanira. Mire bastante. Feedback nos dio aquí nuestra compañera Yanira. Sí, es así, ¿verdad? Hemos visto, pero vimos algo que no lo hemos mencionado y que ahora vamos a ver un review sobre eso. ¿Quién hizo la tarea? Vamos a ver. Good morning, teacher. Good evening. Yes. Good morning. Perdón. Buenos días, Lenny. Okay, está perdida. No, pero es que está haciendo frío, entonces sí. Se vale. Ah, nos acabamos de levantar. Eso sí. El abecedario. Okay, también. De alfabeto, ya lo dijo ella. Yes, y vamos a hacer un review sobre el alfabeto. Sí. Uh-huh. Ajá, excelente. ¿Quién más? Someone else? Nobody else. Yes, we are studying about alphabet. Y en this night, we are going to practice en esa sección, ¿verdad? Vamos a practicar y creo que ayer ya lo vimos, pero ya los minutos, pues que estaban ya próximos a terminar nuestra clase. Entonces, ahora lo vamos a ver determinadamente. Ok, algo bien importante, the alphabet. What is the importance to know about alphabet? ¿Cuál es la importancia de saber el alfabeto? ¿Quién me dice? What is the importance? The pronunciation. The consonants, the vowel, yes, identify, right? Identify the consonants, identify the vowel, identify what is the correct pronunciation, and also in what case that we have to use it, y en qué tiempo lo vamos a utilizar, ¿sí? Vaya muy bien, entonces, pay attention to the video, ¿verdad? Pay attention to the video. Y después vamos a tomar un feedback. We are going to watch the video twice. Siempre lo vemos dos veces, ¿ok? Yes? Ok, here we go. Ok, just give me one second.
Hi, everyone. ¿Se escucha? ¿Se escucha? ¿Se escuchó? Yes. Okay, se escuchó. Yes. Se escuchó. Okay, muy bien. Thank you. In this class, we're going to learn the English alphabet. We'll do this by listening and repeating. Let's get started. On the screen, you can see the English alphabet. I would like for you to listen to me and observe the way I move my lips and my mouth for each letter. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Now, I would like for you to listen to a quick audio program and repeat. It's recommended that you practice as many times as necessary, 10 at least, and make sure that you are pronouncing correctly. Listen and practice. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Now, what I would like for you to do is to practice expressing your name and spell it out. For example, my name is Joe. That's J-O-E. And let me go ahead and write that. My name is Joe. And we're going to spell it out. That's J-O-E. My last name is Sainz. Okay. And let me go ahead and spell it out. That's S-A-E-N-Z. Spell the names of at least 10 folks. For example, your children, wife, parents, etc. I'll give a quick example of that. My daughter's name is Allison. That's A L L I S O N. And record yourself on the following website, bookroo.com. After that, you should save it and share the link on the discussion forums. The idea is to get feedback from the instructor and your peers. Let me show you how that website works. If you go to this website, bookroo.com, I'm going to go ahead and put that on the new window here, a new tab. You will see the website. You should click on this icon that says click to record. It's going to ask you to connect to your microphone. You go ahead and say allow. It's recording at this time. Once you're finished recording, you click stop. You can listen to it
And after you do that, you can save on click here to save. It's going to give you this link, and this is the link that you're going to copy. And then you're going to share this link on our discussion forums. Okay, guys, what did you see on the video? What did you watch during this video? What is about this video? Can you tell me? ¿Me puede decir de qué trataba el video? Yes, teacher. Okay. Es sobre cómo deletrear y también al final un link que da para, creo que dijo que es para que uno también diga las palabras y o las letras y ahí en ese link nos va a decir si lo estamos haciendo bien. Yes, to practice the pronunciation. Excellent, Laura. Well done. Excellent. Okay, yes. And for example, as you can listen, como usted ya escuchó, okay, what we have to, for example, say, my father's name is Raúl. So the spell is R-A-U-L. So it's a short name. But if you want to say it's another name, so for example, my daughter names, my sister names, my mother names, el nombre de su mamá, de su hermana, de su hija, de su papá, de su hermano, de su hijo, de su esposo, ¿verdad? Entonces usted dice, ok, my, ok, some name, ok, my wife, esposa, my wife name is. Ok, muy bien. Entonces, my husband name, ok, my husband name is, y usted dice el nombre de su esposo. O my boyfriend name is, ok, o my girlfriend, o my sister, o my, I mean, grandmother, el nombre de mi abuela, ¿verdad? Quien usted quiera, my friends, my cousin, su primo, my new sobrino, my nicer sobrina. Entonces, muy bien, acá tenemos como ya repasamos, ¿verdad? Usted ya escuchó. El día de ayer estuvimos repasando nuestro abecedario. Entonces, vamos a tomar nuevamente, vamos a dejar esto acá. Lo que yo necesito es que usted haga es lo siguiente. Usted va a repasar ahorita de alfabeto, ¿ok? Y vamos a participar diciendo el alfabeto. Usted tiene 2 minutitos, 3 le voy a dar para que usted no sienta tanto, vea que muy poquito. En 3 minutos usted va a empezar a decir, nadie se mira a otro lado, aquí nos vamos a quedar en nuestra pantallita que estamos. Y vamos a empezar A, B, C, D, E, F, G, ¿ok? A, practice the alphabet. Practice the alphabet. Por eso es importante que usted descargue su manual para que usted lo tenga, ¿verdad? Entonces, usted va a repasar su alfabeto. Después de que repase su alfabeto, por eso le voy a dar 3 minutos, usted va a deletrear su nombre, ¿verdad? La persona que va a participar me va a decir el alfabeto, me va a deletrear su primer nombre y su apellido, su nombre y su apellido. For example, my name is Vanessa. That is B-A-S-S. No, ya me comí una letra. V-A-N-E-S-S-A. Vanessa. My last name is Carranza. That is C-A-R-R-A-N-C-A. Carranza. Yes. Entonces, eso es lo que usted va a hacer después de decirme el alfabeto, ¿sí? Por eso vamos a tomar en cuenta que 3 minutos, en 1 minuto usted practica pues el alfabeto, ¿verdad? Y en el otro su apellido, en el otro su nombre y en el otro su apellido. Entonces, van 3 minutos, es decir, que a las 7 con 16 minutos yo le voy a estar preguntando. Voy a silenciar mi micrófono mientras usted practica. Nadie me apaga cámara para ver que usted esté practicando, ¿verdad? Y le queda esto en pantallita para que usted esté como al tanto de lo que estamos haciendo. ¿Ok? Ok, here we go.
Okay, guys, the time is over. Ready? Are you ready? Sí, más o menos. Okay, ahí vamos. O sea, teacher. Más o menos, teacher. Bueno, vamos a empezar. Vamos a hacer una técnica y usted va a ir levantando su manita, ¿verdad? Va a ir levantando su manita con las emojis para que usted no esté ahí así con la cámara, sino que con la reaction. Con la reaction. Okay. Levantemos manita con las reactions, los que vamos a pasar. Gracias, Laura. A ver, ¿quién más? Ok. Muy bien. Bueno, vamos a empezar entonces. Vamos a empezar con, let's see. Ay, vamos a ver a quién sacamos por acá. ¿Quién va a ser el primero de los que han levantado manita? Ok, Leila. Ok, Leila. Ok, Leila, you are a lucky person. Usted es la suertuda. Ok, vamos a empezar qué con... Ok, let's start with the alphabet. Vamos a empezar con el alphabet y luego, si usted sabe, your name and your last name. Ok. Ok, A, B, C, D. Ay, que fíjese que se me olvida, la confundo con la E y la I. Ok, la E es, ok, E. Bye. A, I. B, C, I, D, I. Y, F, G, H. Creo que ya me comí una letra. Vaya, vamos a hacer una cosa, para que no estemos ahí viendo cuál va, voy a compartirles el alfabeto. Okay. Y luego usted ya, pues ya su your name and your last, y ahí pues ustedes lo van a hacer ya solitos. Ve, muy bien. Just give me one second. Se lo voy a poner así grande para que ustedes puedan verlo. Ok, here we go. Ahí está, mira. ¿Lo logra bien? Si lo logran ver, me dicen. Sí, ¿verdad? Ok. Ok. Bueno. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, C. Now spell your first name. Ahora L3 es su primer nombre. My name is L, E, I, L, A. Okay, my last name. My last name is M, N, I, R, A. Excellent. Yes, it's correct. Thank you. Muy bien. Let's see. Vamos con Mario. Okay, Mario, it's your turn.
su turno. Bájeme la mano, Leila. Ya puede bajar su manita. Yes, Mario. Okay. Ready. Okay. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, B, W, X, Y, C. Okay, now spell your first name. My name is Mario. That is M, I, R, A, O. Mario. Okay, Mario, excellent. The last name is Avalos. That is A, B, A, L, O, S. Avalos. Okay, thank you. Puede bajar la mano. Thank you. Hey, good job. Excellent. Gracias. Vamos a ver, let's see. Vamos a ver quién más. ¿Quién es la siguiente persona con una gran suerte en esta noche lluviosa? Y es usted, Arely. You are. Okay, Arely, you are. A, B, C, D, E, F, G, A, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, P, W, X, Y, T. Excellent. Muy bien. Now, what is your first name? My name is Arely. Yes, A, R, E, L, Y. My last is last name. A, L, F, A, R, O. Excellent. Thank you. Baja manita, Arely. Muy bien. Abigail Campos, it's your turn. Okay. A, B, C, D, E, F, G, A, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, P, W, S, Y, T. Excellent. What is your first name? Spell your first name. It's Abigail. It's A, B, I, G, I, I, L. Okay. Okay, what about your last name? It's Campos. It's C, A, M, P, O, S. Eso está fácil, teacher. Excellent. Yes, easy, easy, because it's short. Okay, thank you, Abby. Puede bajar manita. Vamos con María Rivas. Okay, María Rivas. The alphabet. Yes. A, B, C, D, E, F, G. H. A, I. I. J. K. L. M. N. O. P. Q. R. S. T. U, V, W, X, Y, C. Excellent, Maria. What about your first name? My name is Maria. Okay. M-A-R-I-A. Excellent. What about your last name? My last name is R-I-V-A-S. Excellent. Thank you, Maria. Puede bajar manito. Vamos con Jessica. Jessica Alvarado. Okay, Jessica. Hello, teacher. Hello, good evening. Good evening. A, B, C, D, E, F, G, H, L, J, K. No, me confundí. Esperen. A, B, C, D, E, F, G, H. I, J, K, L, M, N, O. P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, C. Excellent. My name is Jessica. That is J, I, S, S, no. Ah, no, J, perdón. E. J, E, S, S, I, C, A. Excellent. Now your last name. My last name, that is A, L, V, A, R, A, D, O. Excellent. Thank you. Muy bien.
Thank you, Jessica. And what about Eliazar? Okay, Eliazar, it's your turn. Puede bajar manita, Jessica. Okay, Eliazar, go ahead. Buenas noches a todos. Good evening. The alphabet is A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, B, W, X, Y, C. Excellent. What about your first name? My name is Oscar. Okay, spell Oscar. De letra Oscar. Okay. O, S, C, A, R. Okay, and your last name? My last name is Morales. E, M, O, R, R, perdón. R. A, L, E, S. Ok, excelente. No nos deletrió Eliazar y yo estaba esperando como que, ah, ajá, se fue para lo más fácil. Ok, ok, thank you, Eliazar. Ok, let's see, vamos que puede bajar mano Eliazar. And now, Sefri. Sefri, what about you, Sefri? Hi, the alphabet A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, B, W, X, Y, Z. Excellent. What about your first name? My name is Sefori, S-E-F-O-R-I. Okay. Your last name? Spell your last name. My last name H H E R M A M D E C. Excellent. Thank you. Puede bajar mano Sefri and Jasmine. Hello, teacher. Good evening. And the alphabet A B C D E F G H I J K L M O N O P Q R S T U B W X Y Z. My last name is Astrid. A S T R I D. My last name is Martina. That's M A R T. I M E Z. Okay, excellent. Thank you. Excellent, Jasmine. Thank you very much. Uy, creo que ahí se trabó un poquito. Creo que la conexión. Thank you. Muy bien, vamos con Lorena. Lorena. Hi. Okay. The alphabet. Yes. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, U, R, S, T, U, B, W, X, Y, C. My name is Lorena. L, O, R, E, M, A. Okay. Y my last name is Carías. Is C, A, R, E. Me equivoqué. Quiero ver. C, A, R, I, A, S. Excellent. Thank you, Lorena. Puede bajar manito. Well done. Okay, vamos con Yanira. El abecedario.
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. My name is Yanira. That is S. Y-A-N-I-R-E. The Leicester is Enriquez. H-E-N-R-Q-U-E-C. Okay, thank you. We'll try, Yanira. Excellent. Vamos con Laura. Puede bajar manita, Yanira. Good evening, everybody. The alphabet is A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Okay. My first name is Laura. Okay. L, A, U, R, A. Okay. My last name is Avila. A V I L A. Okay, excellent, Laura. Thank you. And thank you. Yesenia. Yesenia, puede bajar manita, Laura. Yesenia, go ahead. The alphabet is A B C D E F G H A J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. My first name is J E S E N I A. My last name is B B I N E D A. Okay, vamos con Angélica y luego de Angélica, Luisa. Okay, puede bajar monito. Thank you, Yesenia. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Okay. My name is Maria. M, H, R, R, I, A. Okay. My last name is Fuentes. F, U, E, M, T, E, S. Okay, thank you. Okay, Luisa, please. Puede bajar manita, Angélica. Thank you. Buenas noches. Good evening. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Excellent. My name is Luisa. That is L, A, no, perdón, me equivoqué. Okay. L, A, U, uh-huh. I, F, A. Ajá. Last name, G-A-R-A-Y. Okay, excellent. Thank you. Good try. Okay, Zulma, you are the last one. Zulma, ¿es la última? Yes. Okay. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. My first name is Zulma. Z, U, L, M, A. My last name is Diaz. D, I, A, Z. Okay, thank you. Good try. Congratulations. Luz María, please, you are the last one. Con María termino. Con María termino, ¿ok? Good evening. Bueno, the alphabet A, B, C, D, E, F, G,
A. Yes, continue. I, J, Luz. Hello. Uy, quizás se le fue la conexión. Bueno. Luz, Luz. Sí, quizás problemas de conexión. Bueno, chicos, vamos a ir entonces avanzando, ¿verdad? ¿Se escucha? Hola, hola, sí, creo que se escucha, no sé más. Yes, teacher. Ok, muy bien. Vamos a avanzar y entonces tenemos por acá. So, for example, you are going to listen and practice. Aquí solo vamos a escuchar y usted va a practicar, pero sin abrir su micrófono para que no se nos escuche el relajo, ¿verdad? Okay, okay. For example, you say, ah, Miss, okay, is, okay, so single female. When you say Miss, you're referring to single female. Yes? Single. Miss. Just one. Okay? Solo una. ¿Sí? ¿Estamos entendiendo? Miss es para single. Single Miss. Okay? Female. Female. Oiga. Femenino, no masculino. No le voy a decir Miss a un hombre, ¿verdad? No, Miss solo se utiliza para una señorita, ¿verdad? Muy bien. Mr. Morgan, married female. Misters, cuando tienen aquellas personas que tienen un apellido de casada, ¿verdad? Si usted tiene apellido de casada, entonces usted ya no es Miss, ¿ok? Entonces, Mr. ¿Ok? ¿Hey, Mr.? ¿Ok, Mr.? ¿Ok? Luego es female, o sea, casada, female, femenino. And Miss, that is single or married females too. Miss, Miss, Miss and Miss. ¿Ok? No es la misma pronunciación. And Mr. García, that is single or married males. Aquí Mr., Mr. García, Mr., como Mr. Donald teacher. Ahí estamos, parecido. Ok, Mr., ¿verdad? Mr., y acá pues puede ser ya sea. Lo puede utilizar si está single, que tenga un apellido de soltera, o casada, ¿verdad? Eso solo es para identificar el mister, el mister, el mister, ¿ok? Eso es para identificar. Ok, por ejemplo, acá nos dice, think of three people and write their titles in the last name, in the last name, ¿ok? Lo que decimos acá es lo siguiente, ¿ok? Miss Lee, por ejemplo, Miss Lee. Write their titles and last name. O sea, usted escribe, por ejemplo, acá teníamos, ¿verdad? El apellido que es Hilton, Morgan, Chen, García. Son algo extraños. Pero es como que tengamos apellidos y ahí usted los escriba, ¿verdad? Los escriba. Bueno, eso creo que es como prácticamente básico. Voy a pasar lista, chicos. I'm going to pass it. Attend and list, please don't forget to say present. Decir present cuando usted escuche, pues, su nombre, ¿verdad? Okay, just give me one second because it's charging. Está cargando, chicos. Muy bien, empiezo y recuerde decir present y apaga su micrófono. No me lo voy a dejar encendido para que no se escuche la interferencia en la clase. Jessica Esmeralda Alvarado Aguilar. Present, teacher. Thank you. Laura María Ávila Villalta. Present, teacher. Thank you. Leila Roxana Mira Mengíbar. Leila. Leila Roxana. Leila Roxana. Mira Mengíbar. Ok. Loidy Abigail Guillén Campos. Present, teacher. Thank you. Lorena Abigail Carías de Ramírez. Present. Pero no la ha visto, ella no la ha visto todavía. Luisa Stephanie Meléndez Garay. Present, teacher. Luz Marina Bonifacio Hernández. Luz Marina Bonifacio Hernández. ¿No? Marcos Alonso Martínez Santillana. Marcos Alonso Martínez Santillana. María Angélica Fuentes Hernández. Present. Thank you. María Elena Rivas Chávez. Present, teacher. Thank you. Mario José Ávalo Bonilla. Present, teacher. Thank you. Nelson Heriberto Juárez.
Nelson, no. Oscar Alexander Orellana Ortiz. Present, teacher. Thank you. Oscar Eleazar Morales Alfaro. Present, teacher. Rosario Arely Guevara de Alfaro. Present, teacher. Rosario Guadalupe Moreno Pleites. No. Sefori del Carmen. Present, teacher. Thank you. Sonia de Jesús Franco Orellana. Sonia de Jesús Franco Orellana. Tania Ivonne Rendón López. Present, teacher. Thank you. Present. Thank you, Tania. William Neftalí Matei Interiano. William Neftalí. Present, teacher. Ok, thank you. Xiomara Graciela López Martínez. Present, teacher. Thank you. Yanira Elizabeth Enríquez Turcios. Present, teacher. Yasmín Astri Martínez Argueta. Present, teacher. Jessica Abigail Pineda Fuentes. Jessica Abigail Pineda. Ok, thank you. Present, teacher. Ok, thank you. Yesenia Carolina Cardona Sánchez. Yesenia Carolina Cardona Sánchez. Yesenia Magdalena Alemán de Cruz. Yesenia Magdalena Alemán de Cruz. Y Zulma Yamilet Díaz de Chicas. Present, teacher. Thank you. Muy bien, hemos terminado con la lista. Okay, now we come back to your class. Por acá tengo, I have a message here, dice Leila. Okay, Leila. Thank you, Leila, for letting me know. Teacher, I have the question antes de comenzar. Ajá. Con respecto a las tareas que están en la plataforma, las debemos de hacer porque ya hay varias que comencé, pero no sé si vamos. Sí, las tenemos que hacer. Ayer, pues, creo que lo mencioné ya al final. Pero sí, ya que me recordó, gracias. Las podemos ir haciendo, chicos, siempre y cuando, ¿verdad? No vayamos dejando inconclusas, porque al final eso le va a afectar. No deje, digamos, esta no la sé, me voy a pasar a esta que sí la sé. Si usted se halla en el valor de continuar y decir, no, hombre, esto es pan comido para mí, esto está fácil, yo le voy a dar, dele, ¿verdad? Usted dele sin ningún temor, pero recuerde que la clase va amarrada a los contenidos. Entonces, hay personas que, de verdad que yo las felicito porque lo hacen y se adelantan y no me molesta, al contrario, es algo magnífico para ustedes porque ustedes terminan su plataforma y pues ya no tienen que estar trabajando en eso, pero más sin embargo hay personas que me dejan hasta el final. Yo siempre les voy a estar recordando cómo van con plataforma, cómo van, ¿verdad? Si ustedes, digamos, por algún motivo, hay personas que, bueno, cuando estamos aprendiendo nos cuesta, ¿verdad? No sabemos la respuesta, no sabemos muchas cosas. Entonces, yo le voy a sugerir de que usted escriba en el grupo, ¿verdad? No tenga pena, entre compañeros nos podemos apoyar. Claro, la teacher ya no responde con respecto a los ejercicios de plataforma porque eso ya es usted lo que lo tiene que desarrollar como la demostración de la práctica, ¿sí? Usted tiene una práctica y esa práctica usted la echa a andar. Entonces usted dice, ok, ahora entiendo, ¿sí? Así es como usted va a ir mejorando su skill, ¿verdad? Sus skills, ya sea grammar, listening, vocabulary, reading, ¿ok? Speaking, cuando estamos hablando acá en la clase, ¿verdad? Entonces, eso sí. Así que las pueden ir trabajando. Sí, no dejen pasar, por favor, tarea tal vez que se le dice, usted tiene que intentar hacerla, porque el detalle es que si usted deja para más tiempo, ay Dios, se nos va a hacer un problema porque al final estamos contra tiempo y corriendo, ¿sí? Así que se puede ir avanzando. Muy bien, acá tenemos un listening practice que también, I want to show, just give me one second. Permítanme.
Tenemos un listening practice. But I'm going to repeat it because we don't have the audio. Por ejemplo, usted ya sabe, ¿verdad? Cuando estamos ahorita, cuando nos empezamos a presentar, vea, usted ya sabe cómo decir hello, my name is, my last name is, ¿verdad? Y ya sabemos, son como cositas básicas, que eso ya lo sabemos. Entonces acá le dice, hi Matthew, how are you? Great, what about you, Lisa? Okay, number one. And number two says, good morning, Mr. Garcia, how are you? I just fine, Alex, thank you. Okay, number three. Acá se ve como un poco más cerrada la conversación, ¿verdad? Pero porque pues solo está como cuando usted da un saludo. Hola, ¿cómo está? Ah, bien, ok. Y está corta, al grano. Ok, number three. Good afternoon, Brian. How are you? Not bad. Thanks. How are you? Ok. Not bad, ok. No, no mal, ¿verdad? Quiere decir que está bien, porque le está diciendo que no está mal. Entonces, si no está mal, debe de estar bien, ¿verdad? Muy bien. And number four, that is the last one, says, good evening, Mr. Morgan. Okay. ¿Qué más le dice? I'm okay. Thank you. Hello, Mr. Chen. How are you? Okay. ¿Qué es lo que usted puede ver en esta conversación? En las cuatro conversaciones, ¿qué ve usted? ¿Qué ve en las cuatro conversaciones? Ay. Permítame que eso se me... ¿Qué ven las cuatro conversaciones usted? ¿Qué le está preguntando? ¿Qué es lo que por lo generalmente pregunta? ¿Cuál es la cuestión? How are you? Ajá. ¿Y qué pone en práctica? ¿Qué le dice? ¿Qué pone en práctica? No solo el I'm fine, pero ¿qué más pone en práctica? Los saludos. Ajá, los saludos, ¿verdad? Los saludos. Y también que nos dice Mr., ¿verdad? Mr. and Miss, ¿sí? And Miss, Mr. and Miss, ¿ok? Ahí estamos practicando lo que estábamos viendo, ¿verdad? Anteriormente. Y también por acá tenemos... The conversations, ¿verdad? Lo mismo, las conversaciones. Acá. Ok, si usted se fija, ¿verdad? Excuse me, are you Steven? Aquí ya vamos preguntando, no cosas tan básicas como acá. Demos una leída, solo así una leída. No es que lo vayamos a practicar, porque no lo vamos a practicar. Solo quiero que usted, así como que, ahí, alumbremos un poquito el foco para ver qué es lo que está diciendo. Excuse me, are you Steven Carson? No, I'm not. It's over there. Oh, I'm sorry. Ya no le está preguntando algo tan básico, ¿verdad? No le está preguntando algo tan básico. ¿Qué le pregunta? Le pregunta si él es esa persona y él le dice que no, que él está por ahí, le dice, o por allá. Ah, muy bien, excelente. Le está preguntando, ¿verdad? Ya algo más. Vale, por ejemplo, entonces aquí ya le está preguntando que si es él. Ya no estoy preguntando como una conversation diferente a estas. ¿Qué ve usted? ¿Cuál es la diferencia? En la primera conversación se conocen las personas. Okay. Y en la otra está como queriendo conocer o... dando lugar a querer conocer a otra persona. Excelente. Muy bien, entonces, si usted se fija, estamos poniendo en práctica las greetings, right? Las greetings, por ejemplo, decimos, good afternoon, right? Good afternoon, how are you? Okay? Not bad, thanks. How are you? Okay? How are you? Y así vamos poniendo en práctica también los saludos, ¿verdad? El good evening, good afternoon, hi. Cuando decimos hi, Eli. Hi, ¿verdad? Cuando estamos saludando a alguien más. Entonces, es muy diferente. Tenemos I just fine, teacher. Y cuando yo respondo no bad, quiere decir que
estoy bien. Yes. You say not bad. Okay, quiere decir que I'm okay, que estoy bien. Entonces, en las primeras conversaciones usted se fija, ¿verdad? In the first one, you have to say the basic things. O sea, son cosas básicas, los saludos, ¿verdad? Entonces, quiero que usted practique. Vamos a practicar las conversaciones. Vamos a practicar las conversaciones, the four conversations, con el objetivo de que usted interactúe, ¿verdad? Va a practicar, pero con otra persona lo voy a poner yo. Cuando nos toque levantar manito, creo que sí todavía nos da. Sí, nos va a dar. Si en caso levantamos manito, ¿verdad? Y no nos alcanza el tiempo porque ya casi estamos por terminar, entonces usted dice, ¡ay! Pues ni modo, ¿verdad? Mañana. Practicamos mañana, ¿ok? Pero ojo con eso, porque muchas veces pues no podemos, porque es bastante grande el grupo, ¿verdad? Es como que a veces no alcanzamos con el tiempo, ¿verdad? Pero sí lo voy a poner a practicar. Y si no, lo que vamos a hacer es ir así, volando. Así que solo le dejo 1 minute to practice. 1 minuto para practicar. Okay, just 1 minute. 1 minute, 1 minute. Okay, the time is over, ya no se puede, okay, the time is over, levantemos manita, por favor, thank you, muy bien, okay, Tania y Zulma, the first conversation, empieza Tania y continúa Zulma, ¿sí? Okay, hi Matthew, who are you? Great, how about you, Lisa? Okay, vamos con el siguiente cuadro. No, just one. Ah, solo uno. Yes, okay, just okay. One, sí. Just one, thank you. Okay, conversation number two. Sería, Zulma, si me baja manita, princesa, please. Okay, thank you. Laura and Sephory, number two. Good morning, Mr. Garcia. How are you? I'm just fine, Alex. Thank you. Ok, excelente, muy bien, pueden bajar manita. Vamos con Abigail en Tania. ¿Tania? Ya pasé yo, pero no tengo problema, voy a pasar otra vez. Es que la vi con la manita levantada. Ay, gracias, okay. Tania, vaya, vamos con Abigail y a ver, es que a veces por el tiempo no logramos pasar, chicos. Abigail y Yesenia, ahí estamos, number three. Si se ve, vea. Good afternoon. How are you? Not bad, Ken. How are you? Okay. Excellent. Number three, number four. Pueden bajar manita. Number four, Yesenia and Maria. Number four, Yesenia and Maria. Yesenia en María. A ver, ¿quién me había leído? Yesenia Alvarado y María. ¿María qué? María es, quiero ver, María Rivas. María Rivas, number four. Number four. Yesenia Alvarado y María Rivas, number four. Good morning. Evening, Mr. María. Miss María. I'm okay. Thank you. Okay. Y le dice Yesenia. Okay. Thank you. Muy bien. Mario, me queda Mario. A ver, necesito un voluntario para Mario. Para Mario, a ver quién. Okay. Hola. Muy bien. Okay. Que no haya participado.
Okay, Angélica y Mario. Thank you. ¿El primero, el segundo, el tercero o el cuarto? The first one. The primera conversation. The first one. Hi, Matthew. Okay, how are you? Great. How are you? Perdón. Great. How about you, Lisa? What about you, Lisa? Okay. Excellent. Thank you, Mario. Thank you, Angélica. Muy bien. Ahí estamos. ¿Quién más? Tenemos tiempo todavía. Que no hayan pasado. Que no hayan pasado. Dos más que no hayan pasado. A ver, uno más que no haya pasado porque tengo a Leila. Tengo a Leila. ¿Alguien más que no haya pasado, por favor? Uno más que no haya pasado y quiera participar. Recuerde que es para usted. Usted. Ahí está. Voy con... Ah, excelente. Muy bien. Hola, teacher. Gracias. Me escucha. Yes. Ok, Leila y Lorena. Leila y Lorena. Number two. Leila y Lorena, conversation number two. Ay, no la veo la dos. No la mira. Good morning, Mr. Sí. García. How are you? I am just fine. Alex, bueno, Lorena, thank you. Okay, thank you. Muy bien, Leila y Lorena. Vamos con Xiomara y Luisa. Conversation number three. A ver, Xiomara y Luisa. Xiomara, start you, Xiomara, y después Luisa. Okay. Good afternoon, Brad. How are you? Not bad. How are you? Okay, excelente. Muy bien. Bueno, y de esa manera, pues, hemos dado el cierre, ¿verdad? Ya no tenemos mucho tiempo, pero gracias por participar. Muy bien. Gracias, gracias. Ahí vamos pasando, ¿verdad? En el tiempo que tenemos, porque somos bastantes, pero en la manera de lo posible, tenemos que interactuar. Muy bien, entonces ahora sí usted sabe el hi, el good afternoon, el good evening, el good morning. No está por acá, pero lo podemos incluir, ¿verdad? Que sería good morning, good evening. ¿Se escucha? Hola. ¿Sí se escucha? Sí, teacher. Yes. Ok, pensé que se me ha ido la señal. Lo escuchaba así como bien callado. Muy bien, bueno, entonces, ok. Y usted dice, I'm ok. El I'm ok es estoy bien, ¿ok? O I'm fine, ¿verdad? I'm fine. Para no, es generalmente porque solo decimos I'm fine, ¿verdad? Ah, estoy bien, está, okay. Ok, entonces se puede responder, I'm ok, thank you. I'm fine, thank you. Yes, I'm ok, I'm fine, ¿verdad? ¿Qué serían esas como las? Básicamente, esto es lo base, ¿verdad? Ah, ok. Zulma dice que si alguien por acá, voy a leer el mensaje de Zulma para que ustedes le puedan ayudar. Si alguien de ustedes está en su corazón, dice que no ha podido descargar el material, Zulma y Amile, para trabajarlo. Dice, si alguien lo tiene, si se lo puede enviar, lo pueden poner en el grupo de WhatsApp. Y usted poder decir, ya usted ya, si ya lo descargó, póngalo en el grupo de WhatsApp y usted ponga ahí. Pues acá lo dejo por si algún compañero, yo también no lo he descargado, dice. Bueno, si alguien, algún compañerito, ¿verdad? Si algún compañerito, dice María también, si alguien ya lo descargó y le puede ayudar a alguien, hágalo, ¿verdad? Somos compañeritos, estamos en una misma... Yes. Pero el detalle es que en la plataforma están directamente, prácticamente la información que está solo son los enlaces de los videos, porque al igual las tareas a desarrollar son como en línea directamente que la tiene la plataforma. Entonces esas sí o sí se tienen que hacer directamente desde la plataforma. Sí, no, las actividades que, sí. Ajá. Pero sí, el manual entonces, también lo pueden descargar desde la plataforma. ¿Y está el manual en la plataforma? Sí. Les tiene que aparecer todo el manual para que ustedes vayan descargando. Ya se lo compartí. Ajá, ahí está Mario, gracias Mario. Mire Mario. Muchas gracias, compañero. Okay, Mario, thank you Mario. Mire, tenemos buen samaritano. You're welcome. Hey, thank you so much. Yes, ahí me dicen teacher. Yes, Tania. Yo. Lorena. Ah, Lorena, la estaba confundiendo con Tania. Yes, sí, fíjense que yo he tenido problemas personales y yo intenté ingresar a la plataforma, pero no me dio acceso y me decía de que me bloqueaba por 30 minutos.
Vaya, entonces escriba que no tiene acceso en el grupo de WhatsApp, ¿ok? Okay, muy bien, dice... una pregunta. Yo, cuando me metí a la plataforma, envié solo donde decía una cosa que ya estaba registrado y es el módulo 1 principiante. Y ahí tiene, por semanas, ahí es donde se tiene que trabajar. Sí, también ahí es donde se tiene que trabajar. Porque le aparece por semanas y le aparece la primera semana y todo lo que vamos a ver en primera semana, ajá, los contenidos, sus tareas. Entonces eso es lo que vamos a desarrollar en y semana número 1. En las tareas, digamos, la semana esta, que es la primera, ¿las enviaríamos cuándo? ¿El viernes o...? Sí, generalmente tienen hasta el viernes, sí, generalmente tienen hasta el viernes para poder ustedes pues dar finalizado pues todas las actividades, ¿ok? Bueno chicos, se nos ha llegado el tiempo, it's time to go, así que thank you very much for joining us in my class, see you tomorrow, have a beautiful night, take care, bye bye, God bless you, bye. Bye, teacher. Bye, teacher. Bye. Good night, care.